Y empezamos las noticias, señores, informando que el régimen de Nicolás Maduro puso fin al bloqueo que tenían en la frontera colombo-venezolana a punta de contenedores y decidieron retirar los containers después de más de 5 años bloqueando el paso del tránsito vehicular entre la frontera de Cúcuta y San Antonio del Táchira, específicamente en el puente internacional Simón Bolívar. El anuncio lo hizo la vicepresidenta del chavismo, quien luego de decir varias tonterías, tipo que habían cerrado las fronteras en el 2015 por culpa de Donald Trump, de Guaidó, de los criminales colombianos y bla 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 bla, contactaron a Freddy Bernal, quien es el protector designado por el estado Táchira, pasando por encima del gobernador del mismo estado, porque ya saben, ¿no? Cuando un gobernador opositor gobierna un estado, ellos no les importa pasar por encima y colocan un protector, como les dicen ellos, para que realmente gobierne dicho estado. Y bueno, Freddy Bernal, como todo chavista jalador de mecates, hizo su videito y su show mostrando cómo retiraban los containers. Y aparte lo dicen y lo celebran como todo un logro, como todo un hecho. Qué patético, la verdad, qué patético. Como todo un logro, algo que ellos mismos cerraron y bloquearon por puro capricho de Nicolás Maduro. Y ahora, ¿qué se vendrá de aquí en adelante? ¿Más migración? O hay que ver cómo se comportará ahora el paso fronterizo entre Colombia y Venezuela por Cúcuta y San Antonio del Táchira. ¿Y tú qué opinas al respecto de esta reapertura fronteriza, sobre todo del tránsito vehicular? Por fin pueden pasar otra vez los carros después de más de 5 años bloqueado el puente. Déjanos saber tu comentario en la caja de comentarios, valga la redundancia, y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.